Hola a todos, aquí Sakito 22 y 80. Hoy presentamos Earth Atlantis. Vamos a probarlo, pero antes voy a bajarle un poquito de volumen, porque creo que está un poquito fuerte. Y vamos a seguir. Earth Atlantis es un juego, ¿vale? Que es estilo como... tú eres una especie de submarino y tienes que superar unas aventuras. Me recuerda mucho a un juego que jugué hace mucho tiempo en PlayStation 1, pero ahora no me sale el nombre. Y la verdad que todos estos juegos a mí me gustan mucho porque me recuerdan a cuando yo de pequeño jugaba en los bares, en las tragaperras. En las máquinas tragaperras no, pero en las recreativas, mejor dicho. Y había uno muy parecido de eso, como Metal Slug y todo eso, pero esa vez en el tema en el mar. Y la verdad que todos estos juegos así me gustan muchísimo. Además, con un toque muy diferente. El colorido ya lo podéis ver, que es con un color entre blanco y negro, aprovechando sombras y marrones, con unos dibujos un tanto especiales. Y ocupa muy poquito, ocupa unos 600 megas como mucho para PlayStation. Un juego que no cuesta mucho y que como indie, pues la verdad que tiene sus cositas, tiene su gracia. Vamos a dar una vuelta por el fondo del mar. Vamos a investigarlo, no voy a hacer una serie, vamos a probarlo para que vosotros lo veáis conmigo. Comencemos. Vamos a hacer el modo reto. Y fácil porque quiero llegar lejos. Vale, tenemos el Nautilus, el acuario que está bloqueado, el Moby Dick, el Musashi, y de momento pues solamente podemos jugar con el Nautilus. Vale, tenemos que tener cuidado con los monstruos y con los piratas. ¿Veis? Esta es la superficie, no vamos a hacer nada más. Tenemos un mapa arriba a la izquierda, creo que de objetos. Vale, con la X disparamos normal. Con la redonda giramos rápidamente. Bueno, en realidad no giramos, sino que cambiamos de lado. Y a ver qué nos encontramos. ¿No puedo petar también? Ahí hay un bicho. Es complicadito, ¿eh? Es complicadete. Es complicadete, ¿eh? Pero es súper fluido, o sea, es... Mola mucho el movimiento. Pasa que de momento, pues como tenemos muy... ¿Esto se puede coger? Como tenemos muy poco de tema de disparo y demás, pues vamos un poquito. Pero supongo que ya iremos avanzando. Vale, se ha huido. Vale. No me fío de las minas estas. Vale, puedo pasarlas por debajo, pero seguramente no podré tocarlas. Vale, hasta aquí, no puedo pasar más. Vuelve a salir el cangrejo, o sea que paso. Vamos a seguir. ¡Oh! Wow. Me
La música me encanta. Pero es muy difícil, muy difícil. Cateo. Muy difícil pillarlos, ¿eh? Muy difícil pillarlos. A veces hay unos espacios muy pequeños por los que maniobrar. No, aquí no se hace nada. Vale, hay un bichejo que no le puedo dar. ¡Oh, jefe! ¡Una tortuga! ¡Guau, tío! ¿Cómo persigue eso? ¡Guau, wow, tío! Es muy hardcore, ¿eh? ¿Esto es modo fácil? No tengo ningún ataque especial ni nada. Es complicado, ¿eh? Se me queda casi sin vida. Vale, a ver, tengo que salir de aquí. Ya tiro cosas especiales, pero no sé lo que es. Ah, ya pegamos un poquito más, ¿eh? Porque ahí abajo hay algo. Está súper chulo el juego, la música me encanta.
Creo que por aquí no he ido. Este cuarto sería guapo para un boss. Aquí se ha sido un poquito justo. Boss, bien. Un calamar. Gol. Guau, Diego, ¿cuántos suelan los relámpagos? Se está cargando rayos, se está cargando rayos. Que suelta rayos, cuidado. Fuera. ¿Qué pasa? Está muy chulo, ¿eh? Está muy, muy chulo. Está muy, muy guapo. Lo que pasa es que no, no es fácil, ¿eh? Vamos de aquí. Vale, pues entonces tengo que ir por aquí. No sé dónde tengo que ir. El mapa no lo distingo bien. No sé, no sé dónde tengo que ir, en serio. En teoría se rompió por ahí el camino, ¿no? Que no sé por dónde ir.
Porque por aquí no me deja camino, ni por aquí tampoco. Pues solo me queda dar la vuelta atrás, vamos a ver. Marcha atrás. Tengo que ir para arriba, ¿eh? Vos, ¿ves? Tenía que ir para arriba. Sí, sí, sí. Este ya, teniendo ya un poquito más de fuerza, ya es más fácil. Bien. Vas a bajar. La verdad que está muy, 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 muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Además, rollo relax, el rollo que estás aquí entretenido, destruyendo monstruos marinos y demás. Oye, esto es punto inicial. ¿Esto qué es? ¿Como segunda pantalla? Vamos. Yo dejo apretado el botón, ¿eh? Que coste. Ahí ha ido demasiado rápido. No es fácil, ¿eh? Ya lo digo. Tengo ganas de ver el siguiente jefe. Vamos a hacer otro jefe más. Que aquí está y ya paramos.
Ya me has oído. Lástima. Bueno, fin de partida. Un juego que, a ver, que tampoco nos veremos una gran historia. Si no es un juego indie, que para pasar unos buenos ratos y para estar ahí entretenido luchando en el fondo del mar, como Bob Esponja. Bueno, Bob Esponja no luchaba en el fondo del mar, pero por lo menos disfrutar con estos gráficos tan especiales, que parecen dibujados a mano, con ese colorcito de marrón y demás. Muy chulo, la verdad. Este Earth Atlantis. Un placer estar con todos vosotros aquí en 22.080. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.